Agosto de 1968, Montevideo. Los trabajadores militarizados y estudiantes secundarios rompen ómnibus por el aumento del boleto. La inflación en el 15% mensual. El presidente Jorge Pacheco Areco decreta en junio las medidas prontas de seguridad, las que le dan al gobierno mayores facultades en la represión. Era el momento de discutir el presupuesto universitario. Los tupamaros secuestraban a Ulises Pereira Reverbé, el presidente de UTE. Se realizaban allanamientos en distintos barrios por parte de la policía y del ejército, supuestamente buscando armas. El 9 de agosto, el Ministerio del Interior entra y requisa en la Universidad de la República las facultades de Agronomía, Arquitectura, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la certeza de que en esos lugares se depositaban armas y panfletos. La indignación estudiantil estalló en forma de enfrentamientos diarios como consecuencia de la violación de la autonomía universitaria. Las movilizaciones se hicieron en forma permanente en diversos lugares de la ciudad. El 12 de agosto, un grupo de estudiantes de odontología, enfermería y veterinaria manifestaba desde la calle Larrañaga hacia la avenida Rivera. Esta manifestación por presupuesto para la universidad fue interceptada por un jeep policial con un oficial y tres agentes. El oficial Enrique Tejiaqui disparó sobre el grupo. Fue herido liberarse. Estudiante de auxiliar de odontología, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay e integrante de la Unión de Juventudes Comunistas. Su traslado fue al Hospital de Clínicas, donde al liberarse se le diagnosticó un corte grave en la arteria femoral. La pérdida de sangre le produjo anemia y sucesivos paros cardíacos que le provocaron la muerte el 14 de agosto. Fue el primer muerto estudiantil por represión del Estado. Desde entonces, el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles. Mi hermano era, ¿cómo te voy a decir? No es como yo. Porque yo miro también más de que él no. Él tenía que ayudar, ayudaba. Él se sacaba hasta la ropa, si tenía que ver. Hay muchachos que después cuando estaban ahí con él, y bueno, había uno que necesitaba un trabajo, no sé quién le había salido al libro. No, usalo vos. Y seguro, él tenía, trabajaba con el padre, no se preocupaba. Él daba todo lo de él. Porque él era un idealista. Y él si seguiría ahora, bueno, yo no sé, pero si seguiría ahora, él seguiría, era de aquellos comunistas, él era comunista, Era un hombre vulgar, en el mejor sentido de la palabra. Era un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un trabajador, un hombre que iba a la feria como feriante. Es muy duro el trabajo como feriante. Yo lo conocí, sintetizando, en su doble función. Era un trabajador y era un estudiante universitario. Yo vivía en la calle Juan de Dios Pesa y Ricaldoni. Siendo niña, te estoy hablando de esto, yo qué sé, tendría 9, 10 años yo. Y por la calle Ricaldoni, entre Comercio e Irlanda, se desarrollaba una feria vecinal. Esa feria era concurrida por mi madre y yo, que la acompañaba. Y uno de los proveedores de mi madre eran los Arce. ¿Quiénes eran los Arce? Los padres de Liber y un conjunto de empleados, y Liber, que también desarrollaba actividades allí. Y luego, cuando llego a la universidad, lo encuentro en la Facultad de Odontología. No haciendo odontología propiamente dicho, sino haciendo laboratorista. Lo que, para entendernos mejor, es el mecánico dental. Era re bueno, Liber. Era de esas personas que vos, digo, te hablabas con él y ya sabías que era bueno, que no te iba a joder. Mira, yo lo defino buenazo. Tímido, una persona muy callada, pero muy solidario, sí. Muy parco en sus apreciaciones, él no hablaba mucho, era de poco hablar. Bueno, yo creo que le gustaba mucho el cine, le gustaba el fútbol. Y bueno, obviamente, cada uno de nosotros en aquella época, por nuestro perfil, adoptábamos medidas de militancia que nos eran caras por nuestra característica personal. Yo tal vez era muy conversador y gritón y podía hacer planteos, y por eso
me dedicaba mucho a la militancia social y poco a la política partidaria. Lieber era muy militante de la juventud comunista, un excelente militante, muy solitario, actuaba en solitario, y muy encerrado en sí mismo, era de poca conversación, pero muy fiel. Bueno, mira, era una manifestación relámpago que llamamos en aquel momento. Recuerdo que fue por el cordón, más o menos, por el 18 de julio. Bueno, después nos corrieron a gases, a dispersarse. Lo es lo que pasaba en este gobierno. Bueno, y yo voy a la parada, ¿no? Y al ratito llega Lieber. Entonces me pregunta, ¿qué estás haciendo todavía acá? Es decir, porque del núcleo militante sabíamos dónde cada uno vivía. Es decir, él veía que los hombres pasaban y yo no lo tomaba. Entonces le digo, mira, Lieber, no hay ningún compañero herido, no hay ningún compañero detenido, entonces yo, si puedo optar, me tomo un trolley de Andes, de la vieja Andes. ¡Ay, no! Me dijo, pero así inmediatamente. Te vas para tu casa. Dice, mira, están pasando pila de chanchitas, está lleno de tiras y están peinando la zona. Anda, hay que salir del lugar. Bueno, mañana no me voy a facultar. Chao, chao. Tomo el ómnibus, entonces digo, esto por ejemplo era muy común en él. Es siempre esa actitud solidaria, viste, de no, esto sí, esto no, él siempre es así. Dentro de su se está callado, no tan tímido, siempre estaba en ese tipo de cosas. Y él era un militante de izquierda, un hombre entregado totalmente a la militancia de la izquierda. En su cabeza giraba el papel de la juventud comunista y el movimiento social, y yo te diría más el movimiento de la juventud comunista que de la actividad social, un objetivo: hacer crecer, multiplicar, imponer una polémica y participar de ella. Antes era más espontáneo todo. Digo, y la gente participaba de otra forma, en los gremios, la lucha estudiantil era otra. Ahora vos ves a la FEU metida dentro de una casa. Antes no la veías dentro de una casa porque aparte no tenía. Y siempre estaba en el fervor ese de las movilizaciones, ¿viste? Que se iban gestando, digo, porque no es lo mismo este año o los años 90, o los años 80, que el año 68. No hay que olvidarse que en esos años, en la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, era una consigna bastante novedosa en América Latina. Yo creo, si no me equivoco, creo que hay algún antecedente en la reforma de Córdoba en Argentina, pero que tuviera la fuerza que tuvo en Uruguay el movimiento estudiantil y el movimiento trabajador juntos, coordinando acciones, yo creo que eso asustó a la derecha en el Uruguay, que en ese momento la dirigía el señor Pacheco Areco, y desesperadamente recurrió a todo lo que encontraba, si era constitucional o no, a las medidas de seguridad, recurrieron a eso como medida persuasoria contra la población. Ya eran años complicaditos, porque ya conocíamos lo que eran medidas de seguridad, ya empezaban a paliar o a gasear a funcionarios, estudiantes y todo, y que protestaba o pedía aumento por algo. Se estaba haciendo los ataques a las distintas facultades con se entraba, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura por considerar una facultad roja, o se buscaban excusas para violar la autonomía universitaria. Sí, las movilizaciones por presupuesto en la FEU eran tradicionales. Yo por el año
calculo que eso era alguna rendición de cuentas. El año 66 fueron las elecciones, quiere decir que el presupuesto se aprobó allí. En el año 68, en una primera rendición de cuentas de ese periodo, seguramente. Y estábamos peleando mejorar el presupuesto de la universidad. De eso se trataba. Había una gran reivindicación por presupuesto. Presupuesto de la universidad en particular y presupuesto en particular en general y particular en cuanto a la facultad nuestra de odontología. Es decir, presupuesto nacional, ¿no? Digo, por cada vez, es decir, si uno mira de hace un montón de años atrás, para la educación cada vez menos. No así, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Así que lo que hicimos fue una concentración en la propia facultad nuestra y arrancamos por las calles hacia la Facultad de Veterinaria. Con el motivo, con la consigna de comunicarle a los vecinos por qué sentían tantas movilizaciones y cuáles eran los reclamos que tenía la universidad en ese momento, y también para nuestra facultad el hacer rescatar algún dinero con unos bonitos muy pequeños que íbamos ofreciendo a nuestro paso. Los vecinos salían a la puerta, digo, como asombrados, no sé si a participar, pero como que te veían, viste, que los estudiantes iban por el barrio. Y después hubo, sí, esa situación de violencia que, a mi juicio, es una opinión mía, no, creo que fue parte del ambiente de violencia, del entorno violento que había, que hizo que los estudiantes, ante la presencia del policía, lo corrieran, y el policía, ante eso, traje la arma y disparara. Yo recuerdo que yo, con alguien que íbamos al lado, y nos dimos cuenta, es un balazo. Pero digo, íbamos todos desarmados, no llevábamos absolutamente nada que dijera, bueno, que lo fuéramos a agredir, nada. Es decir, a lo sumo, el cartel, el volante en la mano, los papeles, nada más que eso. El lío se arma por la rañada contra la puerta facultad, por ahora se llama la plaza. Ahí había unos bolichitos en la esquina que vendían medicamentos veterinarios que eran como unos parecidos talubulines nuestros, unas construcciones requete precarias. Entonces, cuando nosotros pegamos, nos corren, nosotros refugiamos en la facultad, los médicos quedan del lado enfrente, nosotros del lado de la facultad, y tal, éramos un núcleo, no llegábamos a 50. Tengo la particularidad de no poder evaluar cantidad de gente, pero yo te diría que, no exagero si te digo que era una cuadra de compañeros que nos habíamos reunido. Había sido una convocatoria con muy buena respuesta. Hasta ese momento veníamos con volante, ni siquiera había habido pedrada. Entonces ahí tiramos 4 o 5 pedradas y dijimos, vamos, que se van. Y de repente fue aquellos estampidos que, digo, a mí me tomaron de sorpresa. Sí, me acuerdo que pasó, fue un estampido y una corrida muy importante, hacia las laterales. Y entonces los tipos retroceden, y de ahí, de uno de los, de atrás de uno de los bolichitos, metido ahí contra los bolichitos, aparece este muchacho de odontología que le pega una piña, pero tranquilo, una piña vulgar y silvestre, eso es lo que el médico llevaba, el casquito, y voló el casquito y cayó ahí en el medio de la calle. Y ahí fue donde los médicos agarraron el casquito y rajaron todos juntos por General Prim para abajo. Bueno, nosotros corrimos como media cuadra, los milicos para atrás, porque como eran 4, nosotros debíamos ser 10, pero éramos el doble. Entonces, los milicos rajaron también. El milico este se apretó, y hasta ese momento estaban tirando con revólver, con el coso, y todos nos dimos cuenta que no tiraban. Era otra época, ¿viste? Tiraban, me la fogueo, no tiraban, tiraron de abajo varios tiros, y nada. Este se cambió, metió el rojo, sacó la pistola, empezó a salir polvo de las paredes por todos lados. Yo venía por la pared de enfrente, me voló el polvo en la cara, que la mierda todo cambió. Y bueno, fueron 2 segundos, tiró 3 tiros.
Yo no lo veía, por supuesto, cuando tiraba nos escondíamos, cuando salíamos. Cuando salimos en una de las vueltas del coso de ese fue que había uno enfrente tirado y dos que lo agarraban. Y ahí corrimos todos y nos despreocupamos hasta de los milicos. Porque nos preocupamos de levantarlo, que veíamos la sangre, que esto fue un segundo, porque en cuanto lo vimos así, de repente apareció un G que lo vimos y ya salimos desesperados. Parar allí, metimos al líder allí. Iba allí y el G salió. Ya, eso no fue, como se dice, como fines interpretatorios, tirar, yo que sé, pies al aire para que se asuste, para que... No. Se le tiró a la persona en el cuerpo. Si le dio la femoral, lo hubiese dado en otro lado, pero era a la persona que se le tiró. Y sí, bueno, justo no fue libre, ¿no? Sangraba en la pata, no era una cosa tampoco... No parecía una cosa ni dolorosa porque no gritaba mucho. ¿Viste como los pajaritos se dobló contra el cordón de la vereda? Quedó ahí, agarrado. Y bueno, lo metimos en el jeep. Creo que ninguno de nosotros subió allí. Yo no me acuerdo que haya subido ninguno de nosotros ahí. Se desperdigó todo, se llevaron al líder en un auto hacia al hospital de clínica. Y bueno, y eso quedó todo desperdigado. Cuando vieron la sangre y cosas, se habían asustado. El que estaba más asustado, le temblaba la mano. Yo no me acuerdo, le temblaba la mano y gritaba por el gorro. Y Daniel con el gorro en la mano al principio. Pero miré como se va a decir, devuélveme el gorro. Y Daniel, que tenía un coraje de eso, un tabaco este, se puso el gorro ahí. Le dijo, no, si querés el gorro vas a tener que matar, pero por la espalda. Eso es que a madrugada me vienen a buscar. No sé si vino Gambardella, que era un amigo de Julma. Gambardella me vino a buscar. Mira, Sonia, está muy grave. Bueno, entonces ya me llevaron otra vez para allá y bueno. Y es todo lo que pasó después. Era terrible, eso fue terrible, terrible, terrible. Todo el cuerpo médico de clínica y todo el personal, todos los enfermeros y todo, los estudiantes mismos que estaban ahí, era toda una efervescencia aquello, como fijar en un estudiante herido con la gravedad que tenía dentro del hospital universitario, era una cosa que era como una efervescencia aquello ahí. Y no hubo nada, y eso que le dieron sangre y sangre y sangre y sangre y sangre, y él tenía un grupo, era de grupo cero, RH negativo, igual que mamá, ¿entendés? Entonces, pero hubo sangre, ya le daban de todo, pero no la pudieron. Fue removedor para todos nosotros, fue el encontrarnos con algo que si bien teóricamente podíamos manejar, yo creo que casi me atrevería a decir que casi todos los que estábamos allí nos era completamente ajeno. Nos parecía imposible que podía haber sucedido eso. Fue, también teníamos 20 y poco de años y bueno, fue entender que el enemigo estaba siendo mucho más agresivo de lo que nosotros estábamos suponiendo. Es una arteria importante, sale una para cada pierna. La arteria femoral es la que lleva toda la sangre a la pierna. La arteria femoral izquierda lleva a la izquierda, la femoral derecha lleva a la derecha. Pero además pasaron 2 días desde que le pegan, se muere, cosa que también, desde el punto de vista médico, lo expliqué en los médicos, ¿no? Pero incluso una herida de la femoral que deja de sangrar, como que la presión, tengo la impresión de que no era tan complicado. Yo no tenía la impresión de que fuera complicado. Ninguno de nosotros esperaba que se viera. Era nosotros, nunca nos contaba nada. Yo no sabía nada, yo me enteré muchas cosas. Ahora, yo sabía que iba así, dice, que había ido a Gucci, que había estado en una universidad, en algo de allá, ¿no? Fue como joven comunista, la juventud comunista. Mi madre, ella no sabía, sabía que llegaba, pero no sabía en qué vuelo y cuándo. Entonces estaba todos los días allá en él. En Carrasco, aquí llegó. Él ese día que llegaba, se le decía a mamá, porque claro, llegó allá y bueno, todos hacen un recibimiento, bueno, esto, no, yo no me puedo quedar, no me puedo quedar. Bueno, tengo que ir allá porque para informar. Y a mamá le dijo, a mamá sola, sí, tengo que ir a informar porque un compañero de él que había estado con él y viajó con él y él bajaba en Panamá, sería un panameño. Entonces al bajar del avión, lo habían acribillado. Y él lo vio. Yo siempre
Desde el momento y compañeros de él que estuvieron ahí, dice, bueno, ya lo tenían fichado. Fichado, porque una casualidad que justito el que había ido allá, justito a él fuera que había ido a Rusia. Yo no creo que tuviera marcado. Yo creo que Lieber fue víctima de un contexto violento de la sociedad uruguaya, impulsado fundamentalmente por el gobierno que de entonces, que tuvo que recurrir a las medidas contra la seguridad, a la violencia, a la detención, a la represión, para poder contener al movimiento, sobre todo el movimiento de los trabajadores. Fue tal la sensación de dolor y de bronca y de impotencia, porque no era para haber hecho eso. De consternación, de dolor, de impotencia, de rabia, de todo eso. Para la generación nuestra fue tal vez una demostración de que la vía pacífica que habíamos elegido no iba a ser sin violencia, iba a ser muy violenta. Y esa fue la primera muestra que tuvimos aquellos que habíamos elegido esa metodología de lucha. Es decir, que no era el enfrentamiento armado, que era las movilizaciones, que era la calle, que eran las manifestaciones, que eran las volanteadas, que eran las grandes asambleas, los grandes actos. Estábamos tan doloridos y tan, es decir, de no poder creer lo que pasaba, que se haya llegado a esa situación, que... Esta bandera, ellos se la pusieron en el féretro, en la bandera uruguaya, cuando lo llevaron cuando lo llevaban para el cementerio, le pusieron esta bandera. Y también le habían puesto una de odontología. A nosotros, o se vio, íbamos adelante, ¿no? Porque íbamos los compañeros, los hermanos de Lieber, ¿no? Entonces, estábamos como que al frente de la movilización, ¿no? Pero aquello fue tan enorme, no solo la manifestación en sí, que de las veredas la gente estaba y se iba sumando. Entonces eran cuadras y cuadras y cuadras, entonces, y la gente se acomodaba. El sepelio de Lieber fue una cosa impresionante. Es decir, a mí me impactó personalmente, voy a hablar por mí, pero creo que a mis compañeros también, de forma muy fuerte. Nunca pensamos que iba a haber una respuesta tan impresionante de la gente. Yo creo que se consideró que era de las más grandes en aquel momento, ¿no? Y la gente estaba toda más o menos en la misma, ¿no? Pero no se podía creer que en Uruguay ya hubiésemos llegado a eso. Y entonces se daba esa contradicción, de aquí en adelante, ¿nos vamos a enfrentar a la muerte o vamos a movilizar como movilizamos con la muerte de Lieber y nunca más va a haber una muerte? Bueno, y después peor, porque a partir de ahí ya se ve que el campo se hizo orégano, porque vino Susana Pinto, vino Santo, y se siguió la cosa, ¿no? Vos decís, me quedó marcado, escucharon, levantaron un gurí que se está muriendo con un balazo en una movilización. Me quedó, sin hablar, creo que muchas veces soñaba con eso. Es decir, si eso perdura y vive es porque en aquel momento, nuestro pueblo, los ciudadanos uruguayos, dijeron basta. Y lo demostraron en el acto de Lieber. Y yo creo que a partir de ahí, no yo, el pueblo uruguayo quedó marcado. Y por lo tanto se conmemora y se habla del mártir estudiantil como algo que la ciudadanía adoptó naturalmente, como lo demostró en la calle ese día, ¿no? Y el día sucesivo. Para mí, siempre están siendo el 14 de agosto. Capaz que no me recuerdo si estamos en 12 o 13, pero en el 14 sí. Y acompañé esos 14 de agosto siempre. Era un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un trabajador. Ya eran años complicaditos. Se buscaban excusas para violar la autonomía universitaria. Y de repente fue aquellos estampidos que... Cuando la pistola empezó a salir polvo de las paredes por todos lados.
Era terrible, eso fue terrible, terrible. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. En aquel momento, en nuestro pueblo, los ciudadanos uruguayos dijeron basta. Lo demostraron en el Campo de Libertad. Y acompañé ese 14 de agosto siempre.